El presidente regional Vladimir Cerrón Rojas nombró a sus nuevos funcionarios de directores regionales que faltaban. Todos los profesionales encargados son miembros de su partido político. Compatriotas, juréis por Dios y la región. Así fueron juramentados cada uno de los 7 funcionarios, completando el 90% de directores y gerentes cambiados en este último año de gestión. Y el pueblo de la región Junín lo premiará. Caso contrario, lo demandará. Está usted juramentado. Felicitaciones. Cerrón aseguró que próximamente se realizarán más cambios, miembros de su partido y otros profesionales para completar la oxigenación en un 100%. Estamos entrando ahora a hacer un análisis un poquito más detallado en la Dirección de Transportes y Comunicaciones. Posiblemente hayan algunos cambios más adelante, la próxima semana, y con eso habríamos finiquitado ya toda la oxigenación que siempre requieren, pues, porque este trabajo es bastante estresante, de mucha responsabilidad, y además también para dar opción a los nuevos valores que tiene el partido y también la sociedad, ¿no? Porque muchos se integran a este trabajo, recién conocen y lógicamente nos brindan nuevas capacidades además. Los nuevos directores son los siguientes: el ingeniero agrónomo Benjamín Armas, director regional de Agricultura; el ingeniero agroindustrial Walter Rosales Pomachagua, director de la Agencia Agraria de Concepción; la ingeniera zootecnista María Socualaya Sarmiento, directora de la Agencia Agraria de Chupaca; y el ingeniero agroindustrial Jorge Tejada Pucuguaranga, director de la Agencia Agraria de Junín. Asimismo, entre los nuevos funcionarios figuran el contador público colegiado Máximo Buendía Payamno, director regional de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales, Rogelio Guamaní Carvajal, subgerente de Defensa Civil, y el arquitecto Pedro Gabriel Montoya, director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional. En la reunión se aprovechó entregar una resolución de felicitación a la doctora Rita Avendaño Pando, gerente de Desarrollo Social, por su destacada labor. Se espera que estos nuevos funcionarios trabajen en bien de la región y no en favor del partido de Lápiz, por estar en un año electoral.